Más cosas. Aminatu Haidar está ya en el Ayun. Esto es un triunfo, es una victoria para el derecho internacional, para los derechos humanos, para la justicia internacional y para la causa saharaui, pero para la presión vuestra. Aminatu ha vuelto a casa después de 32 días en España. Anoche un avión medicalizado aterrizaba en Lanzarote y pasadas las 12 ha llegado al Ayun. Todo ocurría después de que España, Marruecos y Francia pactaran ese regreso. Marruecos aceptado por razones humanitarias y en el aeropuerto de Lanzarote se vivió con mucha emoción al conocerse la noticia. Hasta allí nos vamos. Nacho Braña, Lanzarote. Buenos días. Buenos días. Aquí en el aeropuerto de Lanzarote permaneció Aminatu Haidar la mayor parte de los 32 días en la huelga de hambre. Solo su evidente deterioro en el estado de salud motivó su ingreso en el hospital. Mientras tanto, Aminatu Haidar regresaba a Ayun sobre las 10:30 de la noche en un vuelo medicalizado que partió de aquí, en el que viajaba también su hermana y el doctor que le ha acompañado a lo largo de todos los días. Su llegada a Ayun ha estado acompañada por el júbilo de sus seguidores y empañada por la actuación de la policía marroquí. Después volveremos también a intentar visitar el Ayun, donde ya se encuentra, como hemos escuchado, Aminatu Haidar. Bueno, y hasta ahora comienza el Consejo de Ministros, sin Zapatero, que está en Copenhague. El Gobierno tiene previsto aprobar hoy medidas.